I've been reading the whole weekend, you know, to catch up, so I think I'm slowly... So you've got that clue. Actually, I'm working on foreign policy. Right. Watch about development and process. And they are interlinked. If you don't follow that, why are and how they reach different kinds of goals we are talking about, you'll get all of that here. It's like a special interval. Oh, yeah, absolutely. Enjoy and then I'm going to actually so either maybe the table right next to this is so much that maybe somehow wash I don't have anything. So we are at this one. Of all things, I didn't have the camera plugged in, it just went off. Helen no acaba de estar en el podio. No. Oh. El cambio fue a última hora. No sé, fue el letrero ese de green es un obstáculo. No sé. Ay, ay, ay. Pero estamos arriba ahora. Oh. Okay. ¿Y eso graba en el computador? En el internet. Okay. Para luego editarlo. Muy buenos días, les solicito respetuosamente ubicarse debido a que estamos por iniciar el acto. Muchas gracias. Solicito respetuosamente a los alumnos que van a participar de esta reunión para ubicarse en sus respectivas mesas, debido a que en los próximos minutos ya estamos por iniciar el acto protocolar. Les damos la más cordial bienvenida a la reunión de expertos internacionales de alto nivel sobre sustentabilidad ambiental organizada por el PNUMA y por el PNUD con copatrocinio de los gobiernos de Costa Rica y Francia. Saludamos en la mesa principal señor Carlos Rubens Romas, ministro ahí de Relaciones Exteriores y Culto, excelentísima señora Helen Clark, administradora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo TEEB, excelentísimo señor Nicolas Hulot, enviado especial del presidente de la República Francesa, señor René Castro Salazar, ministro de Ambiente y Energía. Saludamos al excelentísimo señor de Francia, Jean-Baptiste Chauvin. Saludamos también a los distinguidos delegados que nos acompañan. Saludamos a los representantes de la sociedad civil y representantes de diferentes organismos internacionales. Distinguidos expertos que nos visitan de diferentes partes del mundo. Altas autoridades de gobierno, señoras y señores. En septiembre del año 2000, los jefes de Estado y de Gobierno del mundo entero se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para aprobar la Declaración del Milenio. Con este acto se comprometieron a realizar una nueva alianza mundial con el fin de reducir los niveles de extrema pobreza, estableciendo una serie de objetivos sujetos a plazos conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio y cuyo vencimiento del plazo está fijado para el año 2015. Desde entonces, cada 5 años los países del mundo se han reunido para dar seguimiento a este proceso único, por demás ambicioso y cargado de grandes ilusiones. El avance ha sido disipar. Aún no tenemos la certeza de cuál será el grado de cumplimiento. De lo que sí estamos seguros es que aún quedan tareas pendientes y nuevos esfuerzos como comunidad internacional no van a detenerse en el 2005. Muy por el contrario, toda la comunidad internacional, incluyendo los gobiernos y el sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil, trabajamos arduamente para establecer una agenda de desarrollo que permita seguir avanzando hacia caminos de prosperidad y bienestar para todos. En este contexto que Costa Rica es que los recibe, somos conscientes de que el trabajo para definir la agenda de desarrollo post-2015 será arduo, pero al fin del camino la ilusión de asegurar el bienestar de las mayorías será lo que prive y aporte a la sociedad civil, será el proceso fundamental. Procedo a darle la palabra a la señora Yoriko Yesubaru, coordinadora residente del Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. A nombre del Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica, primero que todo un muy sincero agradecimiento a los gobiernos de Costa Rica, aquí representados por los señores ministros de Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente, y de Francia, representado aquí por el señor Nicolas Hulot, el enviado especial del presidente de Francia, por coauspiciar este importante evento conjuntamente con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, aquí representado por la administradora Helen Clark, y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta actividad es un paso crucial en el proceso de diálogo y consulta a nivel mundial y a nivel de cada país también sobre la agenda de desarrollo post-2015 y post-objetivo de desarrollo del milenio. Es muy apropiado que esta reunión se realice en Costa Rica, un país pionero en el desarrollo sostenible, que ha alcanzado y sigue impulsando logros e innovaciones extraordinarios en este ámbito. También es un momento muy oportuno, porque el Sistema de Naciones Unidas aquí, conjuntamente con el gobierno de Costa Rica, se encuentra realizando una consulta a diversos sectores de la sociedad costarricense sobre el futuro del desarrollo del país y también del mundo. Por eso nos alegra mucho encontrar una amplia participación de ustedes, personas con mucha experiencia y conocimiento en el tema de sostenibilidad ambiental, tanto de Costa Rica como de otros diversos países del mundo. Así que muy bienvenidos, muchas gracias por su participación. Bueno, solo me resta pedir a los colegas de la mesa principal darles sus mensajes de apertura y realmente es un honor y un placer contar con la presencia del señor Ministro de Medio Ambiente y Energía, don René Castro, el señor Canciller en funciones, don Carlos Rubens de Costa Rica, el señor Nicolas Hulot, enviado especial del presidente de Francia para la protección del planeta, y la señora Helen Clark, administradora de PNUD y presidenta del Grupo de Naciones Unidas para el Desarrollo. Primero pediremos a la señora Helen Clark. La señora Clark es administradora de PNUD desde abril de 2009. Es la primera mujer que ejerce este cargo y previo a liderar el PNUD fungió 9 años como primera ministra de Nueva Zelanda y bajo su liderazgo el país impulsó avances significativos en el desarrollo humano de manera integral con la protección del medio ambiente. Así que, señora Clark, por favor, si podemos recibir sus palabras. Buenos dias, bonjour. Can I greet the Deputy Minister of Foreign Affairs of Costa Rica with us today. Also, Costa Rica Minister of Environment and Energy, René Castro Salazar, a Special Envoy of the President of the Republic of France for the Protection of the Planet, Nicolas Hulot, Yoriko, Resident Coordinator for UN here in Costa Rica, UN agency representatives who are here, and all distinguished participants in this leadership forum. And can I thank both the governments of Costa Rica and of France for supporting this very important meeting. Thank UNEP, our co-chair in this endeavour, and all other partners for this process of consultation on environmental sustainability. The purpose being to see environmental sustainability fully reflected in what comes out of all the discussion around the post-2015 agenda and the open working group process on the Sustainable Development Goals mandated by Rio+20. We all are here because we know the importance of environmental sustainability being right in this frame. The traditional development patterns followed have pushed our planet right up towards its natural boundary limits. And environmental sustainability is so essential for safeguarding the world's ecosystems and also for building a more peaceful and equitable world. We are fortunate to be in Costa Rica for the consultation, known for its advocacy and pursuit of environmentally sustainable approaches to development. Through its ecotourism, its reforestation, its innovative system of payment for environmental services, its drive to rely 100% on renewable sources of energy, Costa Rica has been putting the green economy into practice in ways which benefit people and the environment. I think the world has much to learn from Costa Rica and others who share its commitment to sustainable development. So today's meeting is an important part of a huge UN initiative to engage citizens and leaders from all walks of life in the development of this post-2015 agenda. And an unprecedented number of consultations like this one are being held, including probably up to 100 at the national level, 11 global thematic consultations, and this is one, and global interaction through the social media. The issues before you here in Costa Rica are both difficult and urgent. The UN's member states acknowledged at Rio+20 last year that advancing human development and protecting the planet's ecosystems must be approached as two sides of the same coin. And the outcome document from Rio called for Sustainable Development Goals, which are, and I quote, coherent with and integrated into the UN Development Agenda beyond 2015. In my comments today, I want to reflect on some of the lessons we've learned from the MDG experience, including on the importance of having more integrated approaches to sustainable development, and emphasise the importance of both national and global ownership of the post-2015 agenda. Now, on the MDGs, going back to late 2000, they were launched as a pathway towards the Millennium Declaration's vision for the new millennium, a millennium where we push forward with human rights, development, and peace. And the trick with the Millennium Development Goals was to get the goals and targets and indicators which were time-bound and measurable and easy to communicate. And those have really been, to my mind, the most successful attributes of the MDGs, where you have clarity, where you have conciseness, where you have measurability, you can focus. And as a result, we have seen significant progress on many of the indicators the MDGs targeted, not least on poverty reduction, access to improved water sources, and enrolment in schools. But there are areas where the targets are far from being reached, including on a number of the indicators in MDG 7 on environmental sustainability. So now, as this post-2015 agenda is debated, we need some frank assessments of what made some MDG targets work and others not. On MDG 7, we did see that considerable progress on the drinking water target. We've seen over 98% of ozone-depleting substances phased out. This was also targeted in the MDGs, backed by the Montreal Protocol work. And the coverage of protected areas on land has been expanded. But we can't be happy with the lack of progress on a range of other targets, like seeing the continuing biodiversity loss, continuing deforestation, slow progress on expansion of marine protected areas, failure to curb greenhouse gas emissions, and shockingly slow progress on improving sanitation, which has so many implications not only for human health, but for water quality and a range of other waste-related issues. Unfortunately, we have not seen around the world always sufficient political will to address those kinds of vital issues. Environmental protection is so often seen as standing in the way of economic growth. Yet economic growth which strips out the planet's ecosystems is simply not sustainable. And the modelling that has been being done by UNDP's human development reports in recent years is showing that environmental degradation deepens inequities in societies. If environmental degradation is unchecked, it will slow further advances in human development to a crawl, and our projections show in the worst case even see a regression, a slipping back in human development for the world's poorest peoples in South Asia and Sub-Saharan Africa. If we take an example of unsustainable use of natural resources, a government study in Malawi estimated that in that country, unsustainable use of natural resources has an annual loss which is equivalent in size to 5.3% of the country's gross domestic product. Now, if we monetize that, it is greater than the amount of funding which is allocated in total to the education and health sectors in Malawi's budgets. The same study also suggests for Malawi that a greater focus on reducing soil erosion could have lifted more than 1.8 million people out of poverty between 2005 and 2015, and could have brought the country closer to reaching its poverty reduction targets. What better examples do we need as to why we need to be thinking environmental protection, ecosystem conservation, and poverty eradication together? So at UNDP, we are convinced it is critical to link poverty eradication, equity, and environmental sustainability agendas, so clearly emphasised in the outcome of Rio+20. The world cannot sustain economic and social progress if the environment is wrecked. And we need the integrated approaches to sustainable development which Rio+20 endorsed put into place. The imperative now, as we see it, is to move from a discourse which has been focused on trade-offs between growth, poverty and environment to one which looks at how to advance the three strands of sustainable development together. And we call this at UNDP the triple win approach, policies which can simultaneously touch each of these buttons. We see it being put into practice in a range of countries, rich, middle income and poor, which are determined to develop but wish to do so in a way which sustains our world for future generations. From this process of the environmental sustainability consultation to date, a majority of the contributors are emphasising the importance of seeing environmental sustainability in this broader, multidimensional context, highlighting the linkages with social and economic issues as wide-ranging as youth potential, employment, gender equality and empowerment, education, human rights, and poverty reduction. Going forward, we think the challenges at the national level will be to promote inclusive processes which shape national vision and approaches to sustainable development, promote coherence across the national, the regional and the local levels of government and decision making, and promote integrated decision making for sustainable development across the policy silos. This is not a matter that a Minister of Environment can advance on his or her own. Advancing integrated approaches to sustainable development needs leadership from the top. It needs ministers of finance, agriculture, education, health, energy, environment, the long list goes on. We need much more integrated approaches to sustainable development. At the global level, a set of goals and targets for sustainable development which can be measured and easily communicated, I think could help get momentum and guide action around the world. And in the consultations in this process heard to date, a range of ideas and perspectives about how to design an integrated agenda have come up. For example, to integrate goals of poverty eradication and sustainable development, it's been suggested that human development targets might be coupled with targets for sustainable management of natural resources. So, for example, people have suggested you could have your target on expanding access to energy matched with the target for energy efficiency and renewables. You could match targets for food security and nutrition with targets for sustainable food production and reducing food waste. And you could match targets on access to improved sources of water alongside targets for limiting and ideally eradicating contamination of water. Approaches along these lines would acknowledge both human development objectives and the natural limits of the planet. Others are calling for dedicated global goals to curb biodiversity loss, end the degradation of oceans, freshwater sources and land, address climate change and build more sustainable cities. In the sister thematic consultation going on inequality, it's acknowledged clearly that addressing environmental degradation is linked to tackling inequality. The world's poorest peoples depend the most on the natural environment for their livelihoods, their health and their security, and are the ones most negatively impacted by its degradation. Some have suggested that this could be captured in the post-2015 agenda by tying targets on ecosystem services to employment or livelihoods-related targets, thereby encouraging decent work and the protection of ecosystems at the same time. Now, these are just some of the issues that are swirling around in the consultations. The success of the post-2015 development agenda will depend on whether it can rally international support and commitment to action. A strong message, therefore, coming out of the UN-led consultations to date is the importance of participatory and inclusive and bottom-up processes in designing the agenda. The actions we need the world to take require commitments from governments, civil society, private sector. In the words of the president of this country, President Chinchilla, as global citizens, we need to face the future together. There are no passengers in this planet. We are all crew members. Stirring words from President Laura. The UN consultations, therefore, are being held so that a wide range of stakeholders around the world are heard before the member states begin to deliberate on what the future agenda may look like. And we truly thank you all for being a part of this process and hope that you will stay engaged as the new agenda takes shape through to 2015. Your engagement today is not the end of the process of engagement. My last thought for today is that environmental sustainability cannot be just a mere add-on to a new global development agenda, nor should it stand alone in a vertical silo without the links being made to other parts of the agenda. I think the relative lack of success on Millennium Development Goal 7 relates in no small part to the failure to make clear links between ecosystem integrity, poverty eradication, and equity. Given the priority so often given to economic growth, one has to assume that if decision makers thought growth was actually being threatened by environmental degradation, they would take much greater care to assess its environmental impacts. We need to build joined up thinking for development into the next global agenda as Rio+20 has inspired us to do. And that means deepening the conversations between environment and development actors about, as the Rio+20 processes put it, the future we want. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Clark. Ahora escucharemos un mensaje del director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, señor Achim Steiner, quien ocupa este cargo desde 2006 y cuenta con una destacada trayectoria de promover políticas públicas de desarrollo que incorpore la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Por favor, el video. Excellencies, ladies and gentlemen, dear colleagues, I join my colleague Helen Clark in welcoming you to this leadership dialogue as part of the global process of consultation on environment sustainability. We would also like to join all of you in thanking both the government of Costa Rica and France for having made this leadership dialogue possible, and also to all of you who have made your journey to Costa Rica to join in this global conversation that the United Nations is hosting as we prepare in moving towards the post-2015 development agenda and the many decisions that are associated with it. In looking back at Rio+20, it is quite clear that both the situation of our planet and the continued challenge of sustainability and sustainable development in achieving development goals and achieving sustainability remains something that for many people and for many nations is as yet elusive. Our challenge at the beginning of the 21st century is to be able to live with 7 billion people, soon 8 or 9 billion people by 2050, in a way that allows us to make this planet work for us, work for our communities, work for people, and also work for future generations. The challenge is not one that is either easy or we can look back on the last 20 years as one of having had many successes and breakthroughs. Indeed, the Global Environment Outlook report that UNEP published in the lead up to the Rio+20 summit gave us a very sobering analysis of the achievements that we can look back on over the last 20 to 30 years in terms of global environmental goals that have been agreed amongst member states of the United Nations. Only 4 of these goals indeed showed major positive developments. And virtually all of the others we either have not made much progress or have made very little progress at all. So our challenge as we look towards 2015 is not to be fixated on a date. Quite clearly we have many issues, many experiences, many lessons and also success stories on which to draw, at least in the context of the Millennium Development Goals. What is at the heart of this consultation, I hope, is a very clear analysis of what has worked, of what are the elements between also a development agenda and a sustainable development agenda as it has evolved over the summits of the last 20 to 30 years, provides us with a direction in addressing the future challenges we face. It is also important to recognize that a date such as 2015 does not mean that everything ends one evening and a new world begins the next. I think it is in looking for the continuities, in looking for the continuum, but also in looking for the setting of new directions and also new catalytic opportunities that we can put into our global development agenda that will allow us to move further faster. The discussions and sometimes the polarity between an MDG agenda and a now emerging Sustainable Development Goals agenda seems to me to be more of a luxury of debate rather than rooted in the reality of development and sustainable development. Rio+20 gave us a very clear signal that the three dimensions of sustainable development, the economic, the social and the environmental, belong together. Their success is conditioned upon success in each of the other dimensions, and therefore as we move forward we not only have a reinforced notion of sustainable development as it first emerged in 1992, indeed Rio+20 gave us a clearer and also less debatable direction of how these three strands, dimensions, pillars, many terms are being used in this context, can interact. Another very interesting aspect of Rio+20 is that the call for the development of sustainable development goals brings into focus the necessity that we do live on one planet. All nations, all communities, all economies are both contributors and beneficiaries to this global economy that depends on the planet's ecosystem services, on functioning natural systems, on an atmosphere that neither has an ozone problem nor a climate change phenomenon that will undermine future development in ways we cannot even imagine today. Our challenge is to formulate post-2015 both a development vision, a pathway that is rooted in the principles of sustainability and equity, that recognizes that poverty is still a prevalent phenomenon in our societies beyond 2015, but also that the sustainability of development must articulate itself with new priorities and new facts. We have already established many development goals in recent decades. We also can draw today upon a great deal of science and understanding of how our planetary systems work. I hope that in this leadership dialogue you can set a global conversation on its track that will focus less on what may divide different constituencies in the sustainable development tent, but rather to look for what unites us, the common strands, the ability to reinforce development by addressing environmental and social issues, to achieve greater sustainability by redirecting how economic impacts on the planet occur, to address the issue of equity and unemployment by looking also at how the economy of tomorrow will look, not only in developing nations, but indeed, and very importantly, also in developed nations, in emerging economies. The old bipolarity of our world between developed and developing nations is increasingly being changed by developments as they occur. What we are looking for in the post-2015 development agenda is to ensure that that element of our work that is unfinished is not dropped or neglected. At the same time, we must also articulate an agenda that is forward-looking, that looks at the world in 2020, 2025, and recognizes that it is a very different world, with new opportunities, greater challenges, but above all the responsibility of all nations to be acting in the context of a sustainable development agenda and vision that will allow us to achieve what Rio+20 rearticulated so clearly last year. On behalf of the United Nations Environment Programme, I join my colleague Helen Clark and UNDP in thanking you for your contributions. We are proud, together with the governments of France and Costa Rica, to have been able to facilitate this dialogue, and certainly with UNDP and UNEP and many other of our sister agencies in the UN system, we will continue to work with you and many others over the coming months and year in order to ensure that the world has the best available analysis and also synthesis of the many ideas, experiences and voices that you represent at this meeting. Thank you. Ladies and gentlemen, dear colleagues. Ahora invitaremos al señor Nicolas Hulot, enviado especial del presidente de Francia para la protección del planeta. El señor Hulot también es el director ejecutivo de la Fundación para la Naturaleza y el Hombre. Es presentador muy conocido de un influyente programa de televisión sobre la naturaleza y el medio ambiente, y cuenta con una larga y destacada trayectoria como periodista y activista en la defensa de la naturaleza. messieurs les ministres, madame l'administratrice, madame la directrice et mesdames et messieurs, quand on regarde avec une certaine lucidité le carrefour de crise dans lequel nous sommes, la crise économique, financière, écologique, on se dit parfois que garder l'espoir devient un véritable acte de bravoure. Mais je crois que ce n'est pas le sujet, parce que quelqu'un me rappelait l'autre jour que le problème n'est pas de savoir si nous sommes optimistes ou pessimistes. Car le pessimisme et l'optimisme sont les deux faces d'une même médaille que l'on appelle la capitulation. Et nous cédons ainsi à notre pire ennemi qui est la résignation. Et donc, c'est bien ce qui vous réunit ici, c'est que vous avez décidé de passer du pessimisme de la raison à l'optimisme de la volonté, de la créativité. Et je pense qu'en ce sens, le Costa Rica incarne bien cette volonté de créativité. C'est la raison pour laquelle je voulais tout d'abord vous dire le plaisir et la fierté que j'ai d'être aujourd'hui parmi vous pour ces journées de consultation sur un thème évidemment qui m'est cher, mais qui vous est cher également, qui est la durabilité environnementale. Et qui engage si fortement notre responsabilité vis-à-vis de cette planète et des générations futures que mon pays, avec le Costa Rica, a l'honneur et la fierté de parler. Alors je sais, messieurs les ministres, que le Costa Rica, et je sais également combien votre présidente, ont donné pour cette cause, et je tenais à saluer l'engagement du Costa Rica ici. Votre pays est à bien des égards exemplaire. Il l'est tout particulièrement en matière de protection de l'environnement. Et je pense évidemment, notamment, je ne vais rien vous apprendre aux efforts que vous avez faits pour la préservation de la biodiversité, la réhabilitation de la forêt, un des rares pays au monde où la courbe s'est inversée. Tous ces efforts pour la protection de l'environnement. La lutte contre les changements climatiques et l'objectif ambitieux que vous vous êtes donné de neutralité carbone. Je suis d'autant plus heureux d'être parmi vous que je suis venu dans votre beau pays à 2 reprises, avec temps, et je reconnais que je suis reparti à chaque fois avec beaucoup de tristesse. Et là, je n'ai fait qu'un aller-retour, mais ne doutez pas que je reviendrai avec un peu plus de temps. C'est un pays que j'aime particulièrement. Et je tenais à remercier madame Clark, administratrice du programme des Nations Unies pour le développement, qui anime et coordonne l'ensemble des consultations réalisées dans le cadre du groupe des Nations Unies pour le développement, ainsi que le représentant du directeur exécutif du programme des Nations Unies pour l'environnement, l'autre co-organisateur de ces journées sur la durabilité environnementale. Mais peut-être dois-je avant tout me présenter, car le sens de la mission n'est sans doute pas connu de tous. D'abord, je dois vous dire que personnellement, je viens plutôt de la société civile, et notamment du monde associatif. Et d'ailleurs, je vais vous faire une petite confidence, et je ne doute pas de la discrétion de cette assemblée. En 57 ans, c'est la première fois que je porte une cravate. C'est vous dire que j'ai failli être en retard, tant je me suis repris à multiples reprises. Mais c'est dire aussi le respect que j'ai pour votre travail. Le président de la République française, François Hollande, qui, je le crois, a pris toute la mesure de la crise écologique mondiale et des responsabilités qui sont les nôtres à la fois vis-à-vis de nos concitoyens et des générations futures. Il y a, je ne vais rien vous apprendre, le défi du réchauffement climatique. Et vous le savez, la France a proposé d'accueillir la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Compte tenu que, jusqu'à présent, nous sommes les seuls candidats, il y a une petite chance que cet événement se situe effectivement sur le sol français. Il y a la mise en place d'un nouvel agenda des Nations Unies sur le développement durable, qui intègre pleinement, comme l'a dit madame Clark, les 3 dimensions économique, sociale et environnementale. Il y a aussi le défi de l'appauvrissement de la biodiversité, celui de l'acidification des océans, celui de l'accès à l'eau, celui de la sécurité alimentaire, celui de la désertification, que l'on a tendance parfois à oublier, et bien d'autres encore. Ces tâches sont lourdes et déterminantes pour notre avenir, mais plus encore pour celui de nos enfants. Le président Hollande a jugé que la négociation diplomatique était évidemment essentielle, mais qu'il fallait peut-être aussi créer une mission complémentaire d'influence, de mobilisation, de plaidoyer pour promouvoir le développement durable, sensibiliser là où il y a besoin les opinions, porter les bonnes pratiques et les pistes prometteuses qui contribueront à décloisonner toutes ces réflexions. Je tenterai, évidemment, avec beaucoup d'humilité, de participer à cette mission. C'est donc cette lourde et captivante mission qu'il m'a confiée et qui me donne donc aujourd'hui l'occasion et le privilège et l'émotion, je ne vais pas vous le cacher, d'être parmi vous. Mais je voudrais vous rappeler, et nous rappeler, en guise peut-être d'encouragement, que notre tâche, si elle est lourde et déterminante, et parfois un peu décourageante, est aussi empreinte d'une certaine noblesse. Car nous tentons d'agir pour un avenir qui dépasse la durée de notre propre existence. Et de mon point de vue, je considère que c'est là la manifestation ultime de notre humanité et de l'unicité de l'homme. Il y a quelques semaines, j'étais en déplacement à Beyrouth, au Liban, et on m'a confié un proverbe grec. Alors c'est amusant, je vais au Liban, un Libanais me confie un proverbe grec, et moi, français, je viens porter ici au Costa Rica le sens de ce message. Mais j'ai trouvé que ce message était intéressant et nous allait bien. Cet homme m'a dit « Une société grandit quand des personnes âgées plantent des arbres sous lesquels ils ne pourront jamais s'abriter. » Eh bien, je voulais vous dire que quelque part, peut-être que sans vous en rendre compte, vous faites partie de ces semeurs du futur. Mais mes mots seront également des mots d'encouragement, car évidemment, je crois beaucoup à ces consultations. C'est vraiment l'outil dont nous avons besoin pour mieux comprendre les enjeux du post-2015 et avancer ensemble dans le même sens. Mais mon message, je ne serais pas étonné, sera ici un message d'inquiétude. Et au-delà de cela, un message d'ambition, car nous sommes loin du but. Et d'ici 2015, des décisions très importantes doivent être prises pour notre planète. Je pense bien sûr non seulement à l'agenda du développement des Nations Unies post-2015, mais aussi au climat. Il y a donc, si tant est que ce mot ait encore un sens, urgence à agir, car chaque jour, la fenêtre de ce que nous pouvons faire ou ne pas faire se rétrécit. Commençons quand même par quelques exemples et motifs de satisfaction. Tout d'abord, une grande partie de la population mondiale est sortie en quelques décennies de la misère et dans certains cas a rejoint le club des pays les plus prospères au monde. Des pays autrefois dévastés par la guerre, dépourvus de ressources naturelles, auxquels les experts économiques de l'époque prédisaient un sombre avenir, sont devenus les phares de l'économie mondiale. Les uns après les autres, les pays dits en développement se modernisent, s'ouvrent et rattrapent petit à petit leur retard matériel. L'Afrique, qui demeurait le continent oublié de la croissance, il y a encore à peine 10 ans, connaît un véritable décollage depuis le début des années 2000. Or, dans le même temps, et depuis notamment les conférences fondatrices en 1972 de Stockholm, de Rio en 1992, la prise en compte de l'environnement a connu une forte et authentique progression. L'exigence environnementale s'est renforcée sous l'influence notamment des politiques clairvoyantes d'une société civile toujours plus dynamique et d'une science plus experte, plus documentée, plus unis surtout. Je pense bien sûr à la création du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur le climat, et plus récemment sur les travaux et le lancement de l'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. L'environnement qui a toujours été, enfin longtemps, ce n'est plus le cas aujourd'hui, un peu le parent pauvre des enceintes diplomatiques, fait désormais l'objet de centaines de conventions et de textes internationaux, au premier rang desquels, évidemment, les trois conventions dites de Rio, la Convention sur les changements climatiques, la Convention sur la diversité biologique et la Convention sur la lutte contre la désertification. La gouvernance internationale de l'environnement s'est consolidée. Le rôle de coordination et d'animation du programme des Nations Unies pour l'environnement s'est affirmé, notamment sous l'impulsion de son actuel et dynamique directeur exécutif que l'on vient de voir à l'image, Achim Steiner. Il a été renforcé par la conférence Rio+20, en conformité avec l'article 88 de la déclaration de Rio+20 sur le renforcement et le rehaussement du PNUE. Le PNUE vient d'ailleurs de tenir en février dernier, en Afrique, à Nairobi, son premier conseil d'administration universel. C'est un pas en avant que nous considérons évidemment encore insuffisant, car nous aurions souhaité la transformation du PNUE en une vraie agence spécialisée des Nations Unies, pourvue de la personnalité juridique disposant de ressources stables. Mais c'est déjà un progrès réel vers une gouvernance plus forte de l'environnement international. Ainsi, au cours de ces décennies passées, ces deux notions de développement et de durabilité, qui pouvaient sembler il y a peu antinomiques, se sont révélées au contraire proches parentes. La pauvreté a reculé dans le monde en même temps que le souci de l'environnement a progressé. Tout cela est réconfortant, mais hélas, comme d'habitude, il y a encore trop d'ombre au tableau. En premier lieu, le défi de la pauvreté subsiste, je ne vous apprends rien, les progrès réalisés sont certes spectaculaires, mais tellement inégaux. Ainsi, plus d'1 milliard de personnes vivent encore avec moins de 1,35 $ par jour, même si cela représente, et il faut l'acter, une diminution de moitié depuis 1990. La faim, qui avait reculé depuis 1990, a malheureusement repris son essor, notamment à la faveur de la crise alimentaire puis économique de 2008 et de 2009. Quand on sait que plus de 900 millions d'habitants sur cette planète sont encore sous-alimentés. La santé maternelle reste encore très préoccupante dans les pays les plus pauvres. La mortalité infantile est alarmante. Le chiffre que je vais énoncer, vous le connaissez par cœur. Mais tant qu'il subsistera, nous ne pourrons pas espérer, où que nous soyons sur cette planète, vivre en paix. 19 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque jour de maladies bien connues pour lesquelles des soins ou des thérapies existent. On ne peut pas s'en accommoder. L'accès à l'eau a beaucoup progressé, mais malheureusement, il y a encore à peu près 2 milliards de personnes qui n'ont toujours pas accès à un assainissement de base. Au total, les objectifs du millénaire pour le développement, en dépit des progrès réalisés, ne sont pas encore pleinement atteints. Or, les engagements pris doivent être tenus. J'ajouterai que les objectifs du millénaire pour le développement, pour indispensables qu'ils soient, demeurent ancrés dans une approche traditionnelle qui, de mon point de vue, n'est plus à la hauteur des défis du XXIe siècle. Chaque objectif y est souvent traité séparément des autres. La pauvreté, la santé, l'instruction, l'environnement. Vous me direz, tout cela a le mérite de la clarté. Et il fallait en passer par là pour orienter les efforts de la communauté internationale vers les besoins les plus criants. Mais cette approche que vous appelez par silo est peu efficace. Elle peut dans certains cas être même contre-productive. Car on encourage ainsi chaque donateur, chaque organisation, chaque ministère à s'attaquer à une cible au lieu de rechercher des voies communes et complémentaires. Des objectifs clés en matière de développement durable, je pense notamment à l'énergie évidemment, mais aussi à la sécurité alimentaire, n'y figurent pas explicitement. Les fondements même de la croissance, de l'équité, de la préservation de l'environnement n'y sont pas traités. Je pense notamment à la question de l'état de droit ou à celle de la couverture sociale minimale. Enfin, on apparaît au plus pressé, c'est-à-dire aux aspects les plus quantitatifs du développement. Or, il est manifeste que cette approche est quelque part quelque peu réductrice. Pour prendre l'exemple simple de l'accès à l'eau, nous manquons toujours de données abondantes et fiables sur la quantité, sur la qualité réelle de l'eau, de sorte que les chiffres relatifs à l'accès à une source d'eau améliorée, c'est-à-dire potable, disponible en quantité suffisante, doivent être pris avec beaucoup de prudence. En second lieu, il faut parvenir, et c'est probablement l'exercice le plus difficile, à concilier croissance, résorption de la pauvreté et durabilité. C'est tout l'enjeu au reste de la feuille de route pour le développement durable lancée à Rio, l'agenda post-2015, qui doit unir dans une même perspective des objectifs trop longtemps séparés, le développement, l'équité et l'environnement. Or, il faut bien reconnaître que la situation à cet égard n'incite guère à l'optimisme. Comme vous le savez tous, tout cela s'accélère à un rythme qui surprend les scientifiques, et notamment la crise climatique, les plus avertis. L'appauvrissement de la biodiversité se poursuit. L'exploitation des océans est loin d'être enrayée. Alors que faire? Alors, chacun a compris qu'il faudra changer d'échelle, que les demi-mesures ne suffisent plus. Mais je crois surtout qu'il nous faut changer notre manière de penser et garder à l'esprit que les lois humaines ne peuvent pas s'exonérer des lois de la nature. Il faut tout d'abord que la nature cesse d'être considérée comme une simple variable d'ajustement des décisions que nous prenons pour des raisons économiques ou financières. Il faut qu'elle soit prise en compte en amont. Ça n'est pas une option, c'est une condition. Pas seulement en aval, quand bien souvent, malheureusement, il est souvent trop tard. Cela suppose que l'environnement soit bien intégré dans les calculs d'investissement des États comme des entreprises. C'est tout l'objet notamment de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises que la France et l'Union européenne également, bien entendu, soutiennent avec force. Rio+20 lui a donné une nouvelle impulsion en encourageant les démarches de rapportage durable. Néanmoins, beaucoup reste à faire dans ce domaine et dans ses habitudes. Cela suppose aussi qu'un droit protecteur existe. De grands progrès ont été faits. Par exemple, à l'Assemblée générale des Nations Unies, on a reconnu l'accès à l'eau et à l'assainissement comme un droit de l'homme en 2010. Mais là aussi, beaucoup reste à faire. Je pense notamment aux océans. Comme vous le savez, jusqu'à maintenant, il n'existe pas d'instrument de protection de la biodiversité en haute mer. Et cette lacune explique dans une large mesure le gaspillage actuel des ressources maritimes. C'est pourquoi d'ailleurs la France et l'Union européenne souhaitent que le groupe de travail spécial des Nations Unies sur la conservation et l'exploitation durable de la biodiversité dans les zones situées au-delà des juridictions nationales saura prendre une décision ambitieuse en 2014 à cet égard. Et j'allais dire, même dès cette année, si cela est possible. Cela suppose que la dimension environnementale soit pleinement intégrée dans les futurs objectifs du développement durable lancés à Rio+20, et qu'ainsi son rôle dans la lutte contre la pauvreté soit enfin pleinement reconnu. Vous le savez, les objectifs et l'ensemble de l'agenda après 2015 devrait faire l'objet des recommandations du groupe ouvert sur les objectifs du développement durable à la 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'automne 2013. Et dès le mois de mai, le haut panel des personnalités éminentes sur le développement post-2015 pourrait apporter des éléments de proposition sur certains points. La France et l'Union européenne ont à cet égard un message d'ambition, mais aussi une grande ouverture sur les modalités de mise en œuvre. Nous pensons que ces objectifs, évidemment, doivent être universels, ambitieux, pleinement intégrés dans leurs diverses dimensions économiques, sociales et environnementales, mais bien entendu adaptés à chaque situation et susceptibles d'évoluer et réaliser dans un esprit de pragmatisme. Il faut que les services que nous tirons de la nature, à titre gratuit, le plus souvent, soient valorisés enfin à leur juste mesure. Alors de nombreux travaux existent déjà, je pense notamment à ceux du TEEB, The Economics of Ecosystem and Biodiversity, mais aussi au rapport du panel Sense, Stiglitz et Fitoussi, et également l'initiative WEF, Wise Accounting and Valuation of Ecosystem Surveys, et de la Banque mondiale, ou encore aux indicateurs du développement humain des Nations Unies. La déclaration de Rio+20, l'avenir que nous voulons, en son article 38, demande à la Commission statistique des Nations Unies de coordonner un programme de travail en concertation avec les institutions pertinentes sur les nouveaux indicateurs élargis du progrès. Alors les travaux ont commencé, cette piste est prometteuse, car elle rendra à terme plus palpable et quantifiable des réalités souvent mal comprises, et surtout elle créera des bonnes incitations à la fois pour nos décideurs politiques, mais aussi pour les acteurs économiques. Il est utile de vous dire que nous sommes tous impatients d'en connaître les fruits, et le plus tôt sera le mieux. Il faut enfin et surtout inventer de nouveaux modes de production et de consommation. Facile à dire, plus difficile à faire, mais capable de tirer plus d'1 milliard d'hommes de la pauvreté, de les extraire définitivement, tout en faisant en sorte que, à terme, 9 milliards d'hommes puissent vivre dignement dans les limites physiques de notre planète. C'est donc là un vaste défi, à la fois technologique, économique et social, et j'y rajouterai probablement aussi culturel. Il n'y a pas de réponse toute faite à ce défi, ni d'ailleurs de réponse unique pour l'ensemble de la planète. Certains pensent que le marché offre toutes les solutions dont nous avons besoin en créant les bonnes incitations. D'autres, au contraire, ou d'une manière complémentaire, y voient l'origine de nos maux plutôt que les solutions. Moi, je vois qu'en ce domaine, l'idéologie est mauvaise conseillère. Je pense que nous devons nous efforcer d'avoir ce que je pourrais appeler quelque part une approche laïque. Les marchés sont irremplaçables pour l'incitation et l'information, évidemment, des investisseurs. Mais ils sont loin de résorber spontanément la grande pauvreté. Et je crois qu'ils ne peuvent pas grand-chose lorsque l'incertitude est très grande et que certains coûts sont irréversibles. Alors, l'action publique, bien entendu, est indispensable. Si l'on veut découpler croissance économique et usage des ressources naturelles et carbonées, il faut donc penser à une combinaison de solutions, et il faut qu'elles soient adaptées à chaque situation et qu'elles puissent évidemment être jugées équitables et compréhensibles par les citoyens. Seule la créativité collective est à même d'y répondre, et c'est pourquoi il faut un fort engagement non seulement des États, des collectivités locales, des experts, mais aussi de la société civile tout entière. Nous pouvons espérer trouver des solutions durables à nos problèmes qu'avec le plein assentiment, la pleine compréhension des citoyens dûment informés. Voilà, et pardonnez-moi si j'ai été un petit peu long, les quelques messages que je voulais vous livrer, mais au risque de me répéter, je voudrais insister sur un point. Nous devons travailler sur le moteur du changement avec un regard neuf. Nous devons penser au-delà du niveau de conscience auquel nos sociétés ont réfléchi le jour où elles ont créé les problèmes dans lesquels nous sommes. Il va falloir, dans les prochaines décennies, faire quelque chose de radicalement inédit. Nous devons consciencieusement et méthodiquement reconcevoir toutes les bases matérielles de notre civilisation. Soyez sûrs en tout cas que, à mon petit niveau, évidemment, je suis à vos côtés et que vos réflexions seront écoutées. Elles nous sont excessivement précieuses et qu'elles auront, je l'espère, le retentissement qu'elles méritent. Cette crise écologique que nous vivons ne doit pas être seulement approchée ou appréhendée comme une contrainte. C'est un extraordinaire levier. Ce doit être l'occasion d'un sursaut. Ce ne doit pas être surtout pas le ferment de nouvelles dissensions ou de nouvelles inégalités. Nous gagnerons ou nous perdrons tous ensemble. Et nous ne gagnerons cette bataille que si nous partageons une conception nouvelle et partagée d'humanité. Soyez convaincus, si tant est que vous ayez besoin de l'être, que paradoxalement, cette contrainte est une occasion inespérée, et je rajouterai peut-être ultime, de redonner enfin du sens au progrès. Vous pouvez en tout cas compter sur l'engagement et le plein soutien du président de la République française, de son gouvernement et de mon pays pour faire aboutir ces réflexions. Merci de votre attention. A don René Castro, ministro de Medio Ambiente, Energía y Transporte. Don René ha ejercido diversos cargos públicos importantes, incluyendo de canciller, bajo esta misma administración de la presidenta Chinchilla. Tiene una distinguida trayectoria en la protección del medio ambiente, impulsando innovaciones internacionalmente reconocidas, como el pago por servicios ambientales, que ha jugado un papel clave en la reversión de la deforestación en Costa Rica. Don René, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, señora Helen Clark, administradora de UNDP, Messi y Nicolás, UNDP representatives, colega Roversi. En primer lugar, para hacerle caso a Nicolás, no voy a hablar de aquí, porque si no el sector, en ese approach laico, el sector de izquierda no diría aquí mi intervención. Decía un político norteamericano famoso, Tip O'Neill, decía, all politics are local. En esta consulta, déjenme contarles un poco de lo que en Costa Rica es ese local politics. Y a hoy la podríamos resumir en una palabra. Una sola, en la que el país tiene acuerdo. Y la palabra es muy fácil, es no. El país está de acuerdo que no quiere explotación de aluminio, como la que quiso hacer Alcoa en otra oportunidad. El país está de acuerdo en que no quiere minería de oro a cielo abierto, open pit mining. El país está de acuerdo en que no quiere cambiar el uso de los suelos forestales, que hoy suman el 52.3% del territorio y hace apenas 2 décadas era 21%. El país está de acuerdo que no quiere cacería deportiva y la acabamos de prohibir. El país está de acuerdo que no quiere aleteo, lo que se llama shark finning en tiburones, y acabamos de liderar la inclusión en el apéndice 2 de CITES de restricciones para el tiburón martillo y el tiburón punta blanca. El país está de acuerdo que no quiere exploración petrolera. El problema es cuando haya que decir qué sí queremos, con qué vamos a desarrollarnos. Porque otra cosa que el país está de acuerdo es que no quiere retroceder en desarrollo. No quiere perder indicadores sociales, no quiere perder acceso a la educación, no quiere perder salud, no quiere pagar más impuestos. Ahí estamos de acuerdo también. ¿Qué sí quiere? ¿Qué sí quiere? Bueno, quiere hacer más energía renovable y quiere llegar a ser 100%. Pero, no puede ser en grandes hidroeléctricas y tampoco puede ser geotermia, porque esas estarían en parques nacionales. Quiere seguir teniendo mucho desarrollo turístico de alto ingreso, como ecoturismo, pero no quiere que se haga demasiada infraestructura en los parques nacionales, ni en el forest land, ni en la parte marina. Quiere seguir trabajando en café y piña y otros productos de exportación, pero no quiere que se usen muchos agroquímicos, ni agua, ni que se usen cambio en el suelo, y tampoco que vengan muchos inmigrantes de los países vecinos a recoger la cosecha. El país quiere cambios en transporte, quiere combustibles más limpios, quiere menos congestión, pero no quiere que nadie intervenga en quitarle su automóvil, obligarlo a usar uno de esos horribles metros o trenes, ¿verdad? Hoy hay una huelga en la Universidad de Costa Rica, ¿verdad?, en la cual yo fui presidente de esa federación de estudiantes hace muchos años. Pero la huelga de esa universidad, tan importante para este país, ¿por qué es hoy? Porque no hay suficientes parqueos para los automóviles de los estudiantes. Y queremos que nuestros mares entren a esos sistemas de protección que logramos hacer en la parte terrestre y que de alguna manera se cuiden solos, porque no tenemos ejército, como todos saben, pero tampoco queremos tener un grupo de guardacostas sofisticado ni con instrumentos modernos. Y entonces nuestros mares hoy son usados por traficantes de droga, por traficantes de seres humanos de otros países, y son sobreexplotados. Bueno, así de fácil es la consulta internacional que Helen Clark y otros han comenzado, porque cada país tiene esa complejidad de arreglos o de hijos. Cada uno tiene que poder responder a este difícil arreglo de cómo desarrollarse y al mismo tiempo ser, como dijeron antes, un miembro de ese crew remando en el bote. Costa Rica es además experto en consultas y en participación. Lo difícil es, luego, una vez consultado, actuar y caminar. Eso nos gusta hacerlo gradualmente, tan gradualmente como se pueda. Hace poco fui a inaugurar una pequeña represa hidroeléctrica y varios de mis excompañeros de ingeniería la habían construido. Uno de ellos vino con todo orgullo y me dijo: ¿ves que sí se podía, René, aún en estas montañas? Y yo le dije: sí, pero tardaron 18 años. Y un problema que tenemos en este país en vías de desarrollo es que el tiempo no importa mucho, y debería ser al revés. El tiempo debería importar mucho, porque hay que invertir recursos, porque hay que educar a la gente, porque estamos rezagados en el desarrollo. Entonces van a oír mucho más de una Costa Rica que quiere ahora caminar y actuar y hacerlo en más cosas positivas, quiere responder más qué sí vamos a hacer. Por ejemplo, yo estoy esperando, aprovecho que está aquí el director de la Escuela de Biología, que algún día la Universidad de Costa Rica me invite a un debate sobre temas como lo de geotermia. ¿Verdad? Usualmente me invitan sin que yo sepa. Y entonces luego dicen, no vino. No vino. Pero el país tiene que lograr caminar, además de hacer los discursos, y lograr consensos en que sí está de acuerdo. Y el mundo también. Y el mundo también. Entonces, quiero concluir diciéndoles que este país decidió ser CO2 neutral. Eso es fácil de decir. Pero ahora estamos tratando de hacerlo. ¿Qué significa ser CO2 neutral? Le decía a Helen hoy en el desayuno que llevamos café CO2 neutral a Qatar. Bueno, esa pequeña primera empresa tuvo que hacer cosas impensables. Seguir teniendo café de calidad para poder competir con Colombia, ¿verdad? ¿Cuál café es mejor? Nosotros decimos el costarricense, el mejor del mundo. Pero además, bajar el consumo de energía, bajar el consumo de agua, bajar el consumo de agroquímicos, usar el desperdicio del café para generar biocombustibles, hacer eso en una cooperativa de 800 personas en una zona montañosa de Costa Rica, a donde el cambio climático está provocándole ya problemas por los cambios de temperatura y tienen que volver a plantar árboles y hacer lo que se llamaba antes shadow coffee. Y todo eso ganando dinero. Por dicha no es difícil. Tenemos un primer ejemplo en Costa Rica que lo logró. Ahora queremos generalizarlo a todo el sector de café. Mientras estamos sentados aquí, he recibido varias llamadas de la prensa nacional, porque ahora tenemos una conferencia de prensa para hablar de estas cosas. Pero ellos quieren que yo les hable de otras cosas. ¿Qué vamos a hacer con las piñeras? Que en la zona norte de Costa Rica lograron producir tanta piña que este pequeño país es el primer exportador en el mundo de piña, y de piña de buena calidad. ¿CO2 neutral como el café? No, todavía no. Todavía no saben dejar de usar muchos agroquímicos, todavía usan mucha agua, todavía usan mucha energía, todavía, pero ya somos el primer exportador del mundo. Producimos 2 cosechas al año. Sabemos que cada piña, si yo le quisiera mandar una piña al presidente de Francia con su enviado, que fuera CO2 neutral, me costaría 2 centavos de dólar más para que sea CO2 neutral. Eso que parece nada, los agricultores aquí me dijeron, está loco, ese costo nos saca de competencia. 2 centavos por piña más. Entonces, estamos en un reto en el que, como me decía Nicolás, yo soy optimista, creo que el optimista inventó el avión y el pesimista el paracaídas, dice algo. Y Costa Rica es optimista y creemos que es posible que países como el nuestro cambien su paradigma de desarrollo antes de repetir los errores del mundo de hoy. Pero para eso tenemos que aprender a hablar y también a caminar. Nosotros por ahora aprendimos a hablar. En inglés dicen, we know how to talk the talk. Pero no sabemos todavía cómo caminar el camino. We have to know how to walk the walk. Lograremos probablemente hacerlo. Si logramos eso, aspiramos a que Costa Rica sea un país más verde, más próspero y también más solidario. Muchas gracias. Bienvenidos. Ahora invitamos a don Carlos Rubens, ministro de Relaciones Exteriores en funciones. Don Carlos cuenta con una destacada carrera en el servicio público a nivel nacional e internacional, particularmente en el ámbito de derechos humanos y derechos de los trabajadores. Ministro. Muchísimas gracias, excelentísima señora Helen Clark, administradora del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, excelentísimo señor Nicolas Hulot, enviado especial del presidente François Hollande, señor ministro de Ambiente René Castro. Quisiera aprovechar también para saludar al excelentísimo señor Jean-Baptiste Chauvin, a quien no había tenido posibilidad de saludar, y es nuestro embajador de Francia en Costa Rica. Señora Yoriko Yesubaru, del PNUD de Costa Rica, distinguidos delegados que nos acompañan, representantes de la sociedad civil, de organismos internacionales, amigas y amigos. Bueno, ya don René nos dejó una tarjeta fácil en las próximas horas: resolver esos sí y esos no juntos. Creo que si lo logran ustedes aquí, lo van a lograr en cualquier parte del mundo, así que me parece que la tarea es sencilla, fácil. Sin embargo, una de las cosas que sí decía don René que quiero retomar es que el diálogo, el debate, la conversación, la generación de ideas, si es constructiva, me parece que abre muchos espacios. Ha sido abierto en la humanidad. El gran dilema es que muchas veces este debate, sobre todo en el campo ambiental, es muy negativo, es muy destructiva, es solo no y no el aporte de cómo resolver las cosas. Eso, por supuesto, que provoca graves problemas. Pero me parece que en este proceso de preparación para diseñar y poner en marcha la agenda del desarrollo más allá del 2015, siendo un gran reto y una oportunidad para la comunidad internacional, abre una gran oportunidad, ya que los nuevos medios de comunicación, fundamentalmente electrónica, abren nuevos horizontes y facilitan en gran medida una más amplia y activa participación. En ese sentido, reconocemos el papel de liderazgo y apertura que ha tenido el sistema de Naciones Unidas al propiciar consultas sobre este tipo de temas y otros que nos unen a cada rato, que son sin duda de gran relevancia para el futuro desarrollo humano de nuestros pueblos, particularmente para aquellas naciones y grupos sociales menos desarrollados, atrapados en situaciones de conflicto, subdesarrollo extremo o con una base de capital social bastante deteriorada. Estos mecanismos formales de consulta, sin duda, vienen a reforzar la globalización de las preocupaciones sobre el futuro de la humanidad, pero también permiten recabar ideas y propuestas de amplios sectores de la población que enriquecerán el proceso de negociación intergubernamental actualmente en ejecución, hasta que lleguemos a los acuerdos necesarios para establecer una agenda de desarrollo que responda a los grandes retos que enfrentamos hoy. Este proceso también debe aportar y garantizar la continuidad de esfuerzos alcanzados en los objetivos del milenio, en los objetivos y metas de desarrollo del milenio, y a su vez articular los resultados esperados del trabajo en torno a los objetivos del desarrollo sostenible, procesos que, tal y como se acordó en la cumbre de Rio+20, deben ser coherentes y reforzarse mutuamente. La presente reunión de expertos internacionales de alto nivel sobre sustentabilidad ambiental, organizada por el PNUD y copatrocinada por Francia y Costa Rica, constituye un eslabón intermedio que confiamos va a generar insumos importantes y coherencia temática, los cuales, aunados a los aportes técnicos que están siendo elaborados por el Task Force de las Naciones Unidas y las recomendaciones del panel de alto nivel de personas eminentes, contribuirán de manera más amplia e integral al proceso de negociación global. Agradecemos al gobierno de Francia y a las Naciones Unidas por el reconocimiento y la confianza depositada en Costa Rica para la organización de este evento. Costa Rica es probablemente uno de los pocos países en desarrollo donde podemos encontrar una amplia variedad de ejemplos de política pública, del sector privado y acciones de la sociedad civil que permiten demostrar que la sostenibilidad ambiental es posible. En este campo, además, quisiera reconocer el esfuerzo del ministro Castro, que logró convencer al país en el periodo en que ocupó la Cancillería, de que en el campo diplomático, en el campo de la política exterior, el tema del desarrollo sustentable es un pilar fundamental de cuál tiene que ser el papel de Costa Rica en el mundo. El equilibrio entre los pilares de desarrollo sostenible debe tener como objetivo central el bienestar pleno del ser humano a través de un crecimiento económico inclusivo, equitativo y sostenible. Debe estar basado en la conservación de los ecosistemas y los bienes y servicios que nos proporcionan, dado que desde hace ya muchos años descubrimos que mantener y mejorar el capital natural es una excelente inversión, no solo en términos ambientales, sino también desde la perspectiva del desarrollo humano. Las principales cifras macroeconómicas nos indican que Costa Rica pudo revertir los procesos de deforestación, como bien lo decía el señor Hulot, aumentar las inversiones en bosques y áreas protegidas, pero a la vez mantener una mediana tasa de crecimiento económico sin poner en riesgo las inversiones sociales que contribuyen a mantener una muy aceptable índice de desarrollo humano. En Costa Rica, en los últimos 25 años, triplicamos el ingreso per cápita, duplicamos la población, a la vez que aumentamos en un 50% la cobertura forestal. Es decir, el crecimiento económico es posible con mejoras en el bienestar de los pueblos y sin deterioro ambiental, ecuación que muchas veces se ha puesto en entredicho. Es claro que no existe una única ruta hacia el desarrollo sostenible y que los marcos globales deben permitir la flexibilidad necesaria para que cada comunidad, cada país y cada región desarrollen sus propios planes de conformidad con sus características, necesidades y aspiraciones. Sin embargo, es también necesario establecer un conjunto de principios globales orientadores que marquen el rumbo acordado por la comunidad internacional y que debe centrarse, entre otras, en el logro de un balance entre los pilares de desarrollo sostenible, en el cual la conservación y el mejoramiento del capital natural jueguen un papel protagónico. Aunado a ello, debemos aspirar a una sociedad donde los derechos humanos, los principios de equidad y justicia se consoliden plenamente, generando oportunidades para una mayor inclusividad social y económica, de forma tal que sigamos construyendo condiciones de vida en un ambiente que nos permita garantizar la paz y la seguridad en todos los escenarios de nuestra vida cotidiana. En este sentido, una agenda de desarrollo más allá del 2015 debe buscar el bienestar de la mayoría, sin sobrepasar los límites materiales del planeta y la protección de la diversidad de especies y ecosistemas naturales, por lo que debe estar basada en un cambio radical hacia patrones de consumo y de producción sostenibles que garanticen un uso sostenible de los recursos naturales y, en consecuencia, menos impactos negativos en nuestro capital natural. La Agenda de Desarrollo post-2015 debe ser ambiciosa y realista, integral y equilibrada, sólida y técnicamente robusta, incluyendo mecanismos de seguimiento fundamentados en datos estadísticos sólidos, comparables y transparentes que fomenten una adecuada rendición de cuentas y alienten mayores esfuerzos de cooperación internacional en todas las modalidades. Una propuesta de desarrollo de esta envergadura debe además ser consistente con las inversiones que países desarrollados y en desarrollo han realizado en las décadas previas en programa de bienestar social y ambiental, y tener como uno de sus objetivos centrales consolidar la irreversibilidad de los avances ahora logrados en materia de desarrollo humano. Los países de renta media no deben ser castigados con restricciones de acceso a recursos de cooperación internacional, pues ello conduciría a generar incentivos negativos para los esfuerzos públicos y privados de inversión. La inclusividad social y económica y la generación de oportunidades de empleo decente deben ser elementos centrales de un nuevo modelo de desarrollo que conduzca a mejorar el bienestar general y atienda las particulares necesidades de los grupos más vulnerables de la población. La paz y la seguridad deben ser asimismo aspiraciones que se conviertan en realidad en todo el planeta a través de mecanismos efectivos. Esa paz debe ser también garantizada en nuestras interacciones con la naturaleza. Solo así podremos avanzar verdaderamente en la consolidación de los derechos humanos fundamentales, el Estado de Derecho, la igualdad de género y de oportunidad para todas y todos. Todo lo anterior sobre la base de un claro consenso y voluntad política de parte de la comunidad internacional y de cada uno de sus miembros, incluyendo la activa participación de la sociedad civil. Estamos conscientes de que existen preocupaciones de cómo garantizar la convergencia de los planteamientos relacionados con la Agenda de Desarrollo más allá del 2015 y el proceso de elaboración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nuestro país está convencido de que ambos procesos deben ser coherentes y reforzarse mutuamente, pero que debemos centrar nuestros esfuerzos iniciales en la identificación de los elementos sustantivos de ambas agendas, sin entrar en una competencia temprana sobre la forma en que se va a lograr esta convergencia. Una vez tengamos claros los contenidos de cada proceso, tendremos mejores elementos para avanzar en la articulación que garantice coherencia y consistencia. Los retos del desarrollo deben ser abordados con un enfoque integrador y dando continuidad y reforzamiento al proceso, los objetivos y metas de desarrollo del milenio. En este sentido, nuestro país apoya la realización en septiembre próximo de un evento de alto nivel en el marco del debate general sobre el seguimiento de los avances en la implementación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que cuenten con amplia participación y que incluya discusiones interactivas sobre temas claves, lecciones aprendidas, mejores prácticas, visiones integrales sobre desarrollo. Durante el proceso hacia Rio+20, nuestro país manifestó preocupación por las fallas de los mercados en reconocer plenamente los valores de los bienes y servicios ambientales que nos proporcionan la biodiversidad y los diversos ecosistemas naturales, lo cual en repetidas ocasiones conlleva a un deterioro progresivo del capital natural, que es la base indiscutible de nuestras opciones de crecimiento y condición indispensables para la sostenibilidad del desarrollo humano. Asimismo, hemos insistido en la necesidad de mejorar los mecanismos de valoración y contabilización del capital natural y su incorporación en criterios de medición de la riqueza de las naciones, de manera que contemos con criterios más holísticos que simplemente el Producto Interno Bruto, que tanto afecta a esas llamadas países de renta media. Sobre el particular, nuestro país está trabajando con el Banco Mundial para generar capacidades en este campo y esperamos pronto contar con resultados concretos. Las evidentes manifestaciones de degradación de los recursos naturales del planeta, que desde ya desbordan sus fronteras, exacerbadas entre otras razones por los impactos del cambio climático, ponen en peligro la seguridad de la supervivencia, afectando aspectos fundamentales como la salud y el bienestar humano, como ya se ha dicho aquí, y que son claves en un escenario de crecimiento progresivo de la población y de la huella ecológica en todo el planeta, pero en particular en los países más ricos. Para muchas naciones, en particular las islas y otros países con altas condiciones de vulnerabilidad y riesgo, como en el caso de algunas regiones de Centroamérica, la atención oportuna y apropiada de los impactos de cambio climático resulta un requisito fundamental para garantizar el derecho humano a la supervivencia. Amigas y amigos, es nuestro mayor deseo que esta reunión internacional de expertos encuentre en nuestro país la inspiración necesaria para identificar estos elementos claves y poner cursos de acción que retroalimenten las actividades futuras y que permitan, finalmente, reconocer que la erradicación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental no son temas separados, sino dos caras de la misma moneda y que, por lo tanto, requiere un abordaje común. Muchas gracias y esperamos sus resultados. Gracias, señor Carlos Rubens Romas, ministro de Relaciones Exteriores y Culto, en funciones, por sus palabras. De esta forma, damos por concluido el acto inaugural de la reunión de expertos internacionales de alto nivel sobre sostenibilidad ambiental, organizado por el PNUD y el PNUMA. con el patrocinio de los gobiernos de Costa Rica y de Francia. Muchas gracias y muy buenos días. A partir de este momento tendremos un receso y los invitamos a tomar su café. Muchas gracias. How did it go?